Gerçörhelite. Tutto gli attori vengono forma di chiedere. Cienfuegos, entre las provincias de menor densidad poblacional, extensión territorial e instalaciones deportivas, sin embargo, es el cuarta provincia del país que más atrata aporta a centros de alto rendimiento. Nos acompaña Roberto Martínez Roche, director de alto rendimiento de Cienfuegos. ¿Cómo es posible? Bueno, Primitivo, primeramente las buenas tardes y una vez más darle las gracias del Movimiento Deportivo Cienfuegos por transmitir y estar estimulando lo que hacemos en el deporte. La pregunta que me hacía, te digo, ¿cómo logramos esto? Porque nosotros en el ciclo olímpico hemos tenido un promedio de atletas en los equipos nacionales de 80 atletas. ¿Y cómo se logra? Primero, por la disposición de los entrenadores, de los atletas, de los familiares y de un trabajo en equipo que hacemos en coordinación con los centros de alto rendimiento nuestros, la EIDE, las academias, la Facultad de Cultura Física del Deporte, la EPEF, Medicina Deportiva y todos aquellos alianzas estratégicas como ustedes y la prensa que nos ayudan en el quehacer diario los resultados que nosotros estamos logrando. Siempre hay algo importante y hay seguimiento de los atletas API. ¿Cómo es esto aquí? Nosotros, te decía, en trabajo de equipo, desde que empiece el curso de septiembre, le damos un seguimiento y una validación de toda la matrícula por todos los municipios de nuestra provincia, por los 8 municipios, y vamos validando con cada uno de los comisionados cuáles son aquellos atletas API que nosotros vamos a tener de un curso en la EIDE para el otro. Y promediamos entre 200 y 258 atletas API todos los años. Que este año, de los 850 de la matrícula, de los 201 ingresos que tenemos, el 100% proviene de esa matrícula validada como API. Hay algo positivo así en Fuego, que esos atletas API hoy actualmente son los que están en el equipo nacional de Madrid por ciento. Sí, el 100% de esos atletas fueron validados como API cuando viene la visita nacional y son los que están hoy en los centros nacionales. Ese resultado es trabajo integral, del trabajo en equipo que estamos haciendo y el reforzamiento del trabajo metodológico con las entidades científicas que nosotros tenemos. Con vista a la Olimpiada de Japón, ¿cómo está la situación de Cienfuegos? Bueno, Cienfuegos, con vista a la Olimpiada de Japón, ya tenemos un atleta clasificado que es Fernando Deán Jorge Enrique en el canotaje y estamos yendo a la clasificación en un posible 3 atletas: Rosana Gómez en el atletismo, Ofide Sá en el levantamiento de pesas y Osvaldo Pérez Cruz en el remo. Son los 4 atletas que tienen posibilidades de que Cienfuegos represente a Cuba en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ya no solamente vamos a hablar de Tokio y al ciclo olímpico. Bueno, el ciclo olímpico que se aproxima, que es el ciclo olímpico 2020-2024, nosotros hemos venido trabajando con las reservas. Y te digo que el objetivo que tenemos es mantener una promoción de atletas a los centros nacionales entre 15 y 20 atletas por año para poder mantener la estabilidad de 80-86 atletas en los equipos nacionales. Te puedo decir que nosotros tenemos cada 2 bajas en la EIDE un atleta que se promueve para los equipos nacionales. Somos la provincia de mejor coeficiente en ese aspecto del alto rendimiento. Y menor indisciplina también. Bueno, que estamos satisfechos con el trabajo que están haciendo nuestros entrenadores, el perfeccionamiento del trabajo técnico metodológico, que se ve también en los resultados que está teniendo el béisbol. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.